Bueno, pues bienvenido a Stream Escala RC, soy José y ya estáis viendo hoy. Hoy traemos vehículo gordo, vehículo de la mano de Traxxas. Este es el R-Evo, la versión 2.0. Vamos a hacerle un pequeño unboxing, una review y a dar un repasito así a todo lo que nos ofrece nuevo, así respecto a la versión 1.0 y ya pues lo vemos también este coche. Os cuento un poquito como anécdota sin enrollarme mucho. Este coche hace unos años estuve yo a punto de comprarlo, porque la verdad es que es un coche que me gusta mucho, un coche que es muy ágil, es un coche muy acrobático. Estamos hablando de que va a 6S, o sea, esto corre, esto hace volteretas. Esto es un demonio. Esto es. Uf, esto es, pero un maquinón. En escala 1-10. En escala 1-10, la verdad es que se ve grande para ser 1-10. Yo casi lo pondría, no sé, 1-8. Pero bueno, Traza no lo pone como escala 1-10. Monster Truck, pero Truggy. Esto es Truggy. El Monster Truck sería el rey de la casa, el X más. Este es pues por rollo Truggy. Y ya está, vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver sobre el terreno las cositas que trae, pero antes quiero enseñaros los colores en los que está disponible. Este que vamos a enseñar hoy es el llamado Solar Flake. Es así un color muy, muy llamativo, así un rollo volcán, ahí rollo rojo, amarillo, la verdad es que es muy llamativo, ya lo habéis visto en la intro. El verde, yo cuando lo iba a comprar el verde y azul este me encanta, se ve muy guapo, se ve cantosete, pero no tan cantoso como este, está claro, pero se ve muy cantosete, está muy guay. El naranja y el azul, ese está en todas partes. Y luego estos dos modelos, en principio salieron estos dos y ahora ya han salido estos tres también. Entonces está el Solar Flake, que es el que vamos a enseñar. Este que es como morado, naranja y esto y blanco. Y este que es azul, que si queréis verlo un poquito más grande, es el que sale en la caja por este lado. Ya que estamos aquí, aunque ahora lo vamos a ver también, sabemos que trae la emisora, la famosa TQI de Traxxas, con sistema de telemetría para ver velocidad, voltaje, en fin, todas las pijadas que trae Traxxas con el módulo Bluetooth, y lo llevas todo con el telefonito móvil, le pones un soportito que también no lo vende y lo vas llevando todo ahí como si fuera el tablero de instrumentos auténtico. Y luego, pues ya habéis visto, el VXL 6S, el combo. La verdad que es un combo que esto arrima bastante, es waterproof. Waterproof, lo vuelvo a decir siempre, que a estos cacharros no les gusta el agua, ni les gusta la arena de la playa y tal. ¿Que los podéis meter? Sí, pero el agua no. El agua, salpicadura, etcétera, etcétera. Pero si lo metéis un poquito por agua, por salpicadura o algo, os recomiendo que no lo dejéis mucho, que le deis con un compresor rápido, lo saquéis, le echéis su GT85 y le hagáis un mantenimiento, porque si no se van a oxidar, van a romper cosas. La electrónica, es que la palabra lo dice, electrónica. La electrónica no se puede mojar. Es waterproof, es resistente a la salpicadura, pero no a que tú la metas en un lago y salgas con el coche tipo lancha. Y ya está. Bueno, no me voy a enrollar mucho. Vamos a ver el contenido de la caja. Vamos a sacar el coche y una vez que tenga el coche ya sacado, vamos analizando un poquillo las cuatro cositas así interesantes, que la verdad tiene unas cosas que a mí me gustan mucho. Así que venga, vamos a ello. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a proceder al sacado de caja. Como hemos dicho, vamos a buscar las tijerillas de traza. No podía ser de otra forma. Y vamos a abrirlo. Por aquí le tenía puesto un fisillo, ¿no? Le tenía puesto un fiso porque tuvimos un pequeño percance con el vídeo. El vídeo lo grabé, pero medio vídeo no le di a la cámara al play. Entonces, pues medio vídeo no se ha grabado. Y yo ya lo tenía grabado, el unboxing, lo tenía grabado casi todo. Pero me faltaban 7 u 8 minutos de vídeo. Y la verdad que he preferido hacerlo de nuevo entero. Y así me quito de ahora por dónde iba, qué había dicho, qué no había dicho. Digo, pues bueno, lo grabo entero y ya está. Vamos a comenzar a sacar cositas de la caja. Aquí tenemos, como ya hemos dicho, la emisora, la TQI, que esto es poco que hablar de ella. Esto es un emisor, buen tacto de gas, de freno, de giro.
el botón para los menús y ahora para el sistema de que nombraremos ahora después para que se ponga de pie. El módulo para poner el módulo de link de trazas para la telemetría y tal. Y ahora sí, tenemos que volcar la caja porque el coche viene tumbado. Mira, quitamos el cochito blanco, lo ponemos por aquí y ahora sí sacamos el bicharraco. No, primero vamos a sacar las instrucciones y tal, y ya sacamos el coche. Bueno, pues aquí tenemos lo que nos tienen acostumbrados trazas y bueno, casi todas las marcas, sus instrucciones, sus pegatinillas. Aquí tenemos una llave de ruedas, tenemos otra llave aquí rara que no sé para lo que será esta llave. Una llave, a ver si me informo para lo que es esta llave. Una llave, no sé si se apreciará bien esta llave, no sé para qué será. Las de Allen, y esto supongo que es algún tipo de soporte o algo porque lleva ahí como una bisagrita. Y ya está, la verdad es que no trae banda. Su herramientilla y lo que nos interesa, el coche. El coche. Voy a quitar la caja de aquí y lo voy a sacar de pie. Que sale mejor, que no quiere el corcho. El corcho de debajo quiere salirse también. ¡Buah! Es grande, ¿eh? Esto, por eso digo yo que, aunque sea escala 1:10, pero es bastante grande. Ya lo estáis viendo ahí en la imagen. Vamos a cerrar la caja, la vamos a poner por aquí, que no nos estorbe mucho. Y voy a lo primero, ahora enseñaré el sistema de cierre de la carrocería. Pero voy a quitarle el plastiquito de la carrocería para que la podáis ver bien. Pues esto es un espectáculo, los colores de la carrocería. Mirad, mirad qué colores tiene la carrocería. Es espectacular. Ahí, ya os digo, una mezcla de rojo, de amarillo. También le meten ahí unos azules haciendo un contraste guapísimo. Se llama, ya os digo, Solar Flake, si no me equivoco. Sí, Solar Flake. Guapísima. Guapísima la carrocería. El sistema de cierre lleva el mismo que lleva el XMA. O sea, encajamos aquí delante. ¿Veis? Aquí lleva aquí delante el como un plástico. Bueno, como un plástico, ¿no? Un plastiquito. Lo encajamos aquí delante y luego aquí atrás cerramos el broche y le damos media vuelta. Que no lo estoy grabando, perdón. Ahí. Y ya pues se quedaría cerrado. Lo que pasa es que no lo voy a cerrar. Porque quiero enseñaros cositas del coche. Vamos. Voy a coger la cámara. Y ahora ya con cámara en mano, aquí tenemos el Trazer Evo. El 1:10. También hay una versión 1:16, que es más pequeñita. Es igual que este. Para ella os digo 1:16. Lleva batería más pequeñita. El combo es más pequeñito. Pero es brutal. Es también muy, muy guay. A ver si os puedo dejar por aquí una imagen para que lo veáis. Si no, os dejaré junto al enlace de compra de este. Que antes de nada, decirle a los amigos de RC Pro Granada, muchas gracias por dejarnos esta unidad en concreto para que le hagamos el unboxing o la podamos enseñar y tal. Os dejaré el enlace de compra de este y del 1:16, que es más económico. Por si queréis echarle un vistacillo, porque la verdad está bastante, bastante gracioso. Vamos a empezar por partes. Lo primero, lo que ya hemos dicho, el variador y el combo es el VXL6, 6S. Ahí estáis viendo. Pedazo de variador que lleva. Y su motor, que el motor es bastante grande. Mirad mi mano y el motor no es el típico que llevan los 1:10. Es más grande que el que llevan los 1:10. Ahí tenemos la caja del receptor de TQI. Y ahora lo que quería decir, ya que estaba diciendo el receptor de TQI, es que este coche lleva el sistema de ponerse de pie solo. El sistema denominado por traza se llama, como el sistema ese de ponerse de pie, el self-righting. Madre mía, con el inglés. Pues eso, le damos a los botones rojos de la emisora, los dejamos, creo que era dejándolos pulsados, ya no estoy muy seguro, pero el coche empieza, cuando está volcado, empieza como a acelerar y a frenarse y se pone de pie otra vez. Yo no lo recomiendo mucho, aunque este coche venga con la carrocería,
con estas protecciones, pero yo no lo recomiendo mucho porque la carrocería la vais a lijar enterica, ¿veis? Esto lleva aquí sus protecciones por si pegamos porrazo, por si tumba, pero siempre rayaremos la parte de adelante, rayaremos el alerón. O sea, yo ese sistema, la verdad que yo tuve el X-Más y tal, y yo ni llegué a probarlo. Lo he visto en otros colegas que lo han probado, pero la verdad que a mí no me gusta mucho ese sistema. Pero bueno, seguimos con las cositas. Hemos dicho el combo, hemos dicho el sistema de levantar. El combo ya lo habréis visto en la caja, pone más de 70 millas por hora ofrece, o sea que esto no veas. Luego otro detalle a destacar es las ruedas. Las ruedas se llaman, estas las han denominado como las Talon Ext, porque las Talon normales eran las que tenía antes, eran un poquito más pequeñas, y estas parecen como un poco más grandes. El tacto es brutal, la llanta está guapísima, aquí lleváis con, es como cóncava metida para adentro, y lleva su tornillito ahí de aluminio en azul, que le da un toquecillo muy, muy guapo. Y bueno, seguimos por aquí delante, el sistema de doble brazo que lleva, veis que lleva como doble horquilla, y las barras estas son de 5 milímetros de grosor, o sea, están reforzadas. Esto es duro, duro como una piedra. Esto aquí ya veis cómo se ven los vasos ahí dentro y todo, y con el sistema de doble mangueta. Esto es un espectáculo. Este coche, ya veis las suspensiones las lleva, ya veis como los triángulos que lleva, que van independientes de una rueda a otra. O sea, tú levantas esta rueda y hace sistema independiente, y cuando da las dos, pues ya veis cómo se mueven los triángulos enteros. Este coche dobla, pero bastante, bastante. Yo me gusta mucho, es súper, súper acrobático. Y ahora me voy a sentar porque quería enseñaros aquí. El hueco, el compartimento que trae la batería, que van aquí dentro. Pero sin antes enseñaros, es que no puedo, es que lleva demasiadas cosas guapas. Los servos, lleva doble servo, lleva un servo para cada rueda. Esto sí que aquí, pues si lo compráis, lo más seguro es que al cabo del tiempo haga falta más manteca. Aquí, esto con un hielo, por ejemplo, de 30 kilos encalado, por 80 pavos le metéis al coche 30 kilos en cada rueda y ya va de lujo, porque los servos estos de traza, no sé yo si esto aguantará la manteca gorda que esto ofrece, pero bueno, eso es lo de menos. Es fácil de cepillar, se ponen otro y ya está. Y lleva, ya os digo, lleva doble servo, lleva uno para cada rueda. Aquí para sus dos baterías. Y lo que iba a deciros, que me he enrollado. Lleva un sistema para que le entre por aquí el aire dentro de la caja de la batería, y aquí detrás para que lo pulse. No sé si veis ahí también la rendijita, que le he dado a esto más para atrás. Y ahora pulsamos aquí, le achuchamos a esta clavijita que tiene aquí y a esta clavijita, y se abre el compartimento para la batería. Parece que no es muy grande el compartimento y no lo es. Esto está pidiendo las baterías suyas, las trazas. De hecho, a estos coches se aconseja que se lleven con las trazas. Aunque midiendo lo que miden las trazas y comprando otras que sean iguales, y luego haciendo sus adaptaciones pertinentes a los conectores, etcétera, etcétera, pues como todo. Pero la verdad que yo recomiendo que este coche, si lo pilláis, le pilláis sus baterías de 3S de trazas, que es como le gusta al coche. El alerón es funcional, como ya veis, va con la línea del coche. Ahora lo veremos cuando le ponga la carrocería. Lo veis como que está achatado, va como haciendo la aerodinámica de la carrocería del coche. De hecho, si me voy hacia atrás, veis cómo está súper súper aplastado por abajo. Todos los coches, por ejemplo, los Kraton y los coches así más, eso llevan los alerones más arriba, etcétera, etcétera. Y este, pues, lo lleva ahí más abajo. Una cosa que sí he hecho en falta en este coche, que yo creía que la traería, que no me salía la palabra, es la ruedecita, el anti-wheelie, porque esto a 6S, cuando pegamos un golpe, lo primero que va a hacer subirse. Lo que pasa es que le han puesto el alerón tan bajo que esto, para que te arrasque el alerón, está ya vertical del todo, ¿eh? Entonces, no sé yo creía que este coche traía la ruedecita esa, el control, el anti-wheeling. Lo que pasa es que me habré confundido a lo mejor con el X más, que sí las trae. Por lo demás, un coche que plástico, las manguetas son de plástico, lleva muchas cositas de plástico. El chasis es de plástico también, pero bueno, ya sabéis que el
plástico de traza, es súper resistente, es súper flexible y que va en varias piezas. Y por ejemplo, si partimos de esa pieza, pues venden esa pieza. Si partimos de esa, partimos de acá. No es que, es que partí una pieza al chasis y tengo que comprar el chasis entero. Además, las piezas de traza son económicas, dentro de lo que cabe son económicas. Y yo no le pongo pega a este coche de que sea de plástico. Al contrario, lo que hace que este coche sea tan acrobático y sea tan funcional, tan pilotable, es eso, es el combo de ser de plástico, las baterías las lleva aquí metidas debajo y un encalado para que compense bien los pesos. Luego el sistema de suspensiones independientes que ya estáis viendo, es que levanta esta rueda y la otra pues sigue ahí a su rollo. Entonces el coche como que se va adaptando al terreno, es que es cuatro sistemas de suspensiones distintas, que no es como los otros coches que en el momento que levantas pues ya está levantando ese. Este ya veis, ahí el triangulito está haciendo fuerza ese amortiguador. Y si ahora nos vamos al otro y lo subimos, pues a ver, si levantamos el coche mucho, está claro que si esta rueda tiende a girarse, pues que también, pero que van independientes, es lo que quiero decir, que no, que es un coche que se adapta muy, muy bien al terreno. Si os parece, le voy a poner la carrocería, tomamos un poquito medidas y ya nos vamos despidiendo. La carrocería ayer me costaba, pero hoy ya no me cuesta casi nada. Pues bueno, ya como habéis visto, encajáis de ahí delante y de aquí atrás, pues cuando lo tengáis, pues encajáis y cerráis y ya se queda cerrado el coche. La verdad es que es muy, muy, muy guapo. Yo me gusta mucho, en estos colores son muy llamativos. Yo sigo diciendo que casi me gusta el verde. Es que el verde desde que lo vi, además un youtuber que yo sigo lo tenía en verde y desde la primera vez que lo he visto en verde, en verde, en verde, se me metió en la cabeza el naranja, también está muy chulo. Es que son coches que, como Traza hace estas carrocerías que son tan llamativas todas, pues es que te gustan todas las carrocerías, cuesta mucho decidirse el color que le vamos a poner. Las medidas las voy a sacar un poquito yo aquí con el metro, aunque os pondré por aquí, voy a sacar el plano hacia atrás y os pondré por aquí las medidas exactas de Traza por si lo queréis comparar con algún otro modelo del mercado, porque estáis diciendo, es que yo no sé si comprar el Evo, si comprar el Kraton, si comprar el Cronos, si comprar, pues bueno, veis medidas, veis motores, veis su historia de cada uno y ya os decidís por el que más os guste. Yo la verdad que en Trugi el Evo para mí es guapísimo, guapísimo. ¿Que hay grandes rivales de este coche? Por supuesto que sí, hay grandes rivales y grandes otras marcas que están ahí dando guerra también con estos coches. Pero este coche es un pepino. Este coche es súper pilotable y es un espectáculo. Y ahora sí, voy a poner la cámara en el trípode, sacamos medidas y a ver qué tal. Bueno, pues aquí tenemos. Vamos a sacar las medidas. Si no me llevo por delante el trípode, la cámara y todo, vamos a sacar las medidas. Tenemos que de eje a eje. O sea, del tornillo del eje al tornillo del eje tenemos que hay 37 centímetros. De rueda a rueda tenemos 51 centímetros. Y ahora de largo, que por aquí sobresale un poquito más, del paragolpes delantero al alerón tenemos unos 60 centímetros, un poquito menos, diría 58 y medio o así. Eso tenemos de largo. Ahora, altura libre al suelo tenemos hasta que ya rozaría el chasis. Bueno, aquí delante lleva... Os voy a decir dos, porque aquí en medio tenemos 7 centímetros, pero aquí lleva el chasis lleva como una salida aquí, y entonces esas salidas sí están a 6 centímetros, están a un centimetrillo menos. Y luego del techo al suelo tenemos 21 centímetros a la parte más alta, que serían las protecciones estas que lleva aquí el coche. Y bueno, luego de ancho tenemos que de aquella rueda a esta rueda tenemos 46 centímetros, 46 centímetros. Y el aleroncito, por si alguno dice, alerón, ¿cuánto mide el alerón? El alerón mide 20 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo. La verdad que, como he dicho, es un coche muy pilotable, es un coche muy guapo, acrobático. Yo creo que será de los coches más acrobáticos que hay ahora mismo en el mercado en este segmento. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, por el peso,
Por los sistemas de suspensiones, por todas las historias, esto es que es. Y luego, sobre todo, eso, el peso, es que es de plástico. El coche es el chasis de plástico, todo de plástico. Entonces, el coche y a 6S es que va jugando, cuando va el coche volando, va jugando con el gas y con el freno, y es que va haciendo lo que quieras con él. Lo va girando hacia adelante, front flip, back flip, hair flip, and parking flip. Y nada, que espero que os haya gustado. Yo, la verdad, es que siempre que traigo un traza lo paso súper bien porque. Los que me conocéis sabéis que me gusta mucho esta marca y he tenido ya muchos coches de esta marca y tengo y me gusta mucho y quería enseñaros este. Ahora a continuación vamos a traer más vídeos, vamos a traer más modelitos, vamos a traer el Lab, vamos a traer el Bandit, vamos a traer varios cochecitos de estos así de traza, tanto Escobillas como Brulles y bueno, enseñaros cositas y disfrutad del hobby. Si tenéis alguna preguntilla o algo, ya sabéis, por los comentarios, sobre todo por Instagram, si queréis, os lo dejaré por aquí arriba o algún recuadrito o algo, y por Instagram me escribís, mirad, el R-Evo, esto, lo otro, y ya os digo, si estáis pensando en pillaros alguno, entrad en RC Pro Granada, que ahí Javi los tiene de todos los colores y todos los sabores. Luego tiene sus packs con baterías, tiene sus packs con esto, con que le hace el upgrade, os cambia los servos, os cambia las coronas centrales, unas barras que hay que vienen opcionales, en fin, eso ya se lo preguntáis. Oh, a mí este no me gusta, yo quiero el verde, yo quiero el morado, yo quiero dos, quiero uno de cada color. Pues eso se lo decía y os saca vuestro precio y canales, como dice un colega mío. Y bueno. Dale like, suscríbete si aún no estás suscrito, que sigamos trayendo aquí maquinaria buena y sigamos haciendo vídeos guapos para disfrutar del hobby. Y ahora sí, me despido con el Traza Errebo y nos vemos en el siguiente vídeo de String Scale RC.